Hoy me he encontrado a Clara en el ascensor. ¿Qué le has dicho? ¿Te preocupa? ¿No será que ella no sabe nada? Tú sabes que nunca había llegado tan lejos con nadie. Por primera vez en mi vida tenía una razón para vivir. Tengo referencias tuyas. Parece que no duras mucho en los trabajos, ¿no? El tarado es el de los mensajes. Sigue molestándola. ¿Y tú cómo sabes eso? Tengo entendido que usted tiene la llave de todos los apartamentos. Sí, como conserje tenía acceso al llavero. ¿Qué pasa, algo? Las cosas se están complicando. Creo que ha llegado el momento de empezar en serio. Allá vamos, Clara. César es un tipo muy raro, con una incapacidad innata para ser feliz. Un tipo muy extraño, yo creo que es el personaje más raro al que yo me he enfrentado, sinceramente. Es la historia de un conserje de un edificio que, debido a una incapacidad de ser feliz, que por lo visto arrastra desde su niñez, el consuelo que encuentra es impedir que los demás, en este caso los vecinos por los que vela, sean felices, ¿no? Entonces se dedica a eso, a hacer la vida un poco más difícil a todas estas personas que le rodean, que en realidad no tienen ninguna culpa de lo que a él le ocurre. Creo que fue complicado rodar en 3 días seguidos todo lo que tenía mi personaje sola, ¿no? Estas cosas cotidianas de las que hablamos. Buenos días. Buenos días, señorita Clara. Y luego, bueno, pues también había mucha dificultad en las escenas del portal, porque me encuentro con César, me encuentro con un vecino, y ahí hablo, y ahí tenía la oportunidad de mostrar el carácter de ella. Buenos días, César. Señorita Clara, ¿va todo bien? En esas repeticiones donde yo creo que al final está la capacidad que tiene la película de envolverte y de hacer que tú te sientas también un vecino más. Queríamos una película que fuera bastante realista en ese sentido, pero no deja de ser una historia muy cotidiana, muy, muy, muy natural, de una comunidad de vecinos de verdad, que puede ser la tuya, que la puedas reconocer, ¿no? El género es muy especial. Es un thriller absolutamente minucioso, perverso, muy inquietante. Es un tipo que al fin y al cabo lleva 2 vidas que no tienen nada que ver. Durante su vida diurna puede ser un tipo que, bueno, que resulta incluso especialmente agradable para determinadas personas, y luego la realidad es otra, ¿no? Realmente la vida interesante de César empieza cuando cae la noche, ¿no? Cuando ya empieza a hurgar por ahí en las vidas secretas de las personas. ¿Sabes por qué te lo cuento? Porque quiero que sepas de lo que soy capaz.